Ralda. A ver, ahí donde van a hacer el cuartito. Arreglan esa piedra, desgraciado, que la botó. Un cuarto. Como es el gran barranco, hay que levantar un gran arranque, ajá, un gran de piedra. Pura piedra. Y cemento. Porque no se moja toda la doble. Ajá, y más que son adobes, se humedecen las paredes y al suelo. No está, no está fácil también levantar ese muro porque se va cemento, piedra, arena. Entonces pues te voy a dejar acá $150 y si ya más adelante pues hay oportunidad, pues entonces te echo la mano un poquito más. Dios los va a bendecir a todos ustedes y a ellos también que me están ayudando, ¿verdad? Porque es duro lo que me han hecho, pues. Sí. Pues sí, a veces cuesta, ¿va? Porque a veces los terrenos donde uno vive no son propios, y ya cuando las personas lo van a ocupar, tienen que salir. Ajá, por ley no tengo inversión. Me saliera de ahí, de ellos han comprado, no dinero que me saliera de ahí. Sí. Ya lo que nos dio, entonces lo que yo hice mejor a arrollar mis cosas y ya que él me dio cuidado, pero me dijo, yo te voy a hacer el cuarto, me dio para que vos vivas. Pero lo bueno también la comunicación a veces entre hermanos va a echarse la mano. Sí, así me dijo él, que poco a poco me dijo, porque antier me dijo, mira, me dijo, ya te tenía que comprar cemento, me dijo, porque no lo con tierra no se puede. No, no se puede, por el agua, es que viene el invierno y todo. Se lava, sí. Tiene que ser un arranque, algo como esto, y luego más arriba el adobe. O sea, ya sea de piedra o de bloque. O de bloque. Más bien que no se humedezca la piedra. De piedra, siempre humedece. Sí. Pero, ajá, de la piedra. Bueno. Entonces, ahí te dejamos eso, pues, vale, pues esperamos de que te sirva de algo. Sí. Y ya si más después sale la oportunidad, pues ya te echamos la mano. Y también a la gente que hace posible esto, porque realmente hay gente que está apoyando siempre y gracias a la bendición de que ellos nos dan, pues es que nosotros también podemos echarle la mano a ellos. ¿Sí? Aunque sea con poco. Aunque sea con poco. Sí. Es cierto. Gracias. Como lo quiere el sapo. ¿Sí? Papá, que no quiere parranda. Sí. Y tu motel, ¿qué? Hay que sea poco para que complete algo. Dios lo pague, señor. Bueno. Dios lo va a bendecir. Está bien, a ver. Bueno, con permiso. ¿Qué querés? ¿Qué querés? El piso, padre. Dios no me da la espalda. Sí, dándole piso. Ay, este niño. Adiós. Ay, no viene con mi realidad. Pasemos por aquí. No vayamos a las piedras, cachado. Hasta la última que quedó. Esta es la última. La última ayuda. Prácticamente sí, solo falta la mano de Hilo. Con el viejo Hilo. Para abajo, para arriba. Ah, para abajo ya. Imagíname ver acá la mano y verla, lo voy a mirar como un chico. Nah, llorombo, sapo. ¿Ah? No, aquel día que me picaron como 5 avispas aquí. No, ah, pero loco, ¿cómo vas a comparar avispas con hormigas, vos? No, llorón, sapo, eso ya llora. Ya se llorón. A las abejas, vamos. Vete, vamos. No, salió corriendo. ¿Te acuerdas que Jolo le pegó con la gina y salió corriendo, pues? Por eso todos salían corriendo. Pero vas a decir que vayamos, vamos a quedarlos allí. La colmena te voy a llevar, sapo, sin camisa. Vamos. Pero imagínate que las picaditas son así bien mínimas. Pero para que duren más las mujeres que vos sabes. Sí, el colmo. Sí, ese es que dicen, el dolor es mental. Mirá, no, mira, hasta se me quitó ya, ¿ves? Ay, güera, hombre, me da vergüenza. Sí, no creo que vaya a las abejas con nosotras. No, es que ay, quiere preguntarle ya. Pero los bichos siempre la agarran de pila por eso, porque siempre es bien pipiada. Es bien, esa pipanella. Pero es el primero que sale corriendo. Ajá. Primero sí, como se esperaba al principio, pero ya después, como que nada. Sí, se como que... Se duerme la mano y no siente nada. Ya no me siente nada. Por mes que va. ¿Y qué dice la Wendy? No, yo miré.
¿Por qué ya no querés usar para nada esta mano? No, pues vos esta porque... ¡Huela caliente que... tenés este tamal, vos! Esta es la que se llama. Pero si ya te va a hinchar... Esta se la pone como la de Felipe. Mira, bicha, esta mano... Se te va a poner puro tamal. Mamá, se me anda hinchando. Se te va a poner peor que se lo puso a Felipe. Va a parecer como una mano de guante. Aquí me pico una prometida también. Más grande que mi tamal que tengo en la casa. Más grande. Todavía tengo uno en la casa. Más grande, sí. Pero sí, está chulo. Mañana ni podemos venir a los dedos. ¿Y sabes qué es lo mejor? Puede venir a los dedos. ¿Sabes qué es lo mejor de ese? Que tiene gran pedazo de carne. Muy carrito. Va, de verdad, si te amanece y bien hinchado me das un trompón, pero que sea duro. Lo más duro que vos podás. Ni va a aguantar el pegarle. Ni va a aguantar mañana. No, mira, a ver, viejo. Es que te lloró para todo. No, no, cama. No, cama, es que los chuchos. Ya, ya, me quedo eso de parranda. Es de parranda, le vamos a poner ahí. Ey, ¿por qué le tenés miedo a los chuchos así? ¿Ya te ha mordido? ¿Quién que te como Felipe o no los quieren los perros? Es que mira, cama, la verdad yo no sé cómo se hacen. Este bicho dicen que cuando la mamá le iba a tener... Ah, sí, chivo, mira. Que ni salir de la casa de la mamá quería porque tenía miedo. ¿Qué pasó? Mira el sol, mira el sol, mira el fuego. Pero, el sol. Mira, qué lindo. Ay, qué lindo estoy. Pero tendríamos que tener un campo abierto para tomar la foto. Voy a tomar una foto. Ajá, pero donde no haya ninguna rama. Gilo, no sirve este teléfono. Vaya, Gilo. Ahí está mi hermano, pero no sé si le hacemos una entrega allá en la casa de estación. ¿Dónde es? Ah, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos allá entonces. De allá le tomamos la foto al sol. Andaba este, no me cortaba. ¿A vos te da daño? ¿Por qué? Porque Tuquia. No como a comadre de tu padre a nadie. Déjeme. Comido más que yo todo el día. Hola, vaquita. Como ese, así de grandes son los cachos que me ponen a mí últimamente. ¡Mamá! ¡Parranda! Se metió. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, mucho, 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 mucho! ¡Parranda por metido! Ya vas con tus parrandas, hombre. Sapo, te aseguro que es la última. Vení. No, es de meternos allá. Ya, la última ganata, faltaba. La última de la noche, ya. Es que hija, nosotros vamos para abajo. Nosotros nos estamos escondiendo. Mal, pero cama, cama. A las 3 y 3 ya se esconde, ya le tengo controlada. Ah, es la hora. Sí. Yo mejor. Yo no le voy a tomar foto al sol, yo cuando sí, te la mando. Sí, esto voy a irse para la casa. Antes era las 6 y 8, juapústica. Imagínate cuántos adobes tuvo que sacar de aquí. ¿Cuál hoyo que tuvo que hacer? Ay, para? Dios mío. Ja. O dos hoyos. Yo pensé ja. Piscina. No, pero en este es de otra casa. Pero para sacar siempre adobe. Ah, pues de esta casa sacaron de acá. O sea que este barro. Órale. Este hoyo salió la casa. Entonces este se puede llamar casa del hoyo. ¿Por qué? Porque de este hoyo salió a casa. Casa del hoyo. La casa de este hoyo. ¡Ey, cara! Sí, ibas a estar alejado de la sociedad. Ajá. Lama, ya nos regalaron. Vaya, démosle, pues, dejen pelón en los palos. Vaya, Hilo. Julio. ¿Va a venir? Julio, cortame uno. Este bicho, mire viejo, lo vamos a acompañar con la Casey. Ah, cuidado. No habla. Vení, que no habla, yo soy tuya. Ah, yo no, yo vi compañero, no vi. Ay, compañero, ¿y qué dijo? Ay, sí, vamos, que es suya. No, vaya. ¿Cómo que está recibiendo? Los dos. Ah, y vamos a decir la Casey. Dilo. Bien callado. Con Hilo también. No lo conoces, ¿eh? Ah, pues no lo conoces. Sí, ay, ya se ha callado. En la cancha. Sí. Sapo, me estaba planteando a mí.
Uh-huh. En la cancha también. Juega pelota. A vos todo el mundo te cuenta ella. Vaya, a ver, la cancha. ¿Cómo se llama? Hace poco él empezó a hacer la casa. Esta casa la empezó a hacer quizás hace como un mes y medio, quizás, aproximadamente. Entonces. Sí, yo vi un TikTok tuyo que le estaba entregando, me acuerdo si $500, algo así. ¿$700? Ajá, vaya, entonces en ese entonces estaba empezando, hace como un mes y medio más o menos. Uh-huh. Entonces yo al ver la iniciativa de él, digamos, de que a veces hasta los días domingos, aquí en la tarde, a esta hora estaba pegándole, yo dije, pues no, le voy a echar la mano. Porque le dije a él, si yo veo tu intención y tu iniciativa, pues tu esfuerzo, yo voy a ver en qué te ayudo. Aparte que te acordaste de lo que a vos te tocó también para construir la casa, me imagino. Ah, también me acordé de eso, pero igual, o sea, si él no se preocupaba, yo obviamente, ajá. Entonces, de ver el esfuerzo de él, yo dije, no, le voy a echar la mano. Le di en ese momento $700, porque él le iba a poner otro tipo de techo, y yo le dije, bueno, me comprometo a darte lo que es para el techo. Mm. Entonces, la lámina. Le di en ese momento $700, pero ya luego después le di otros 300, $1,000. La cantidad de $1,000. Entonces, en esta ocasión hubo una suscriptora que se llama... Ana Beltrán, que mandó $120 para él, que me dijo que era para que la repellara, para que la protegiera un poco del agua, cuando azota y todo eso. Y también, la principal, que es esta, porque de aquí azota más. Ajá, prácticamente las paredes más principales, pero o sea, si puede todo, pues todo. No, hay que 120, no. No, 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 nada. No alcanza. No le alcanza, pero igual. Igual se le da algo. No, ajá, pero para comenzar, digamos, si no tiene más, sería la principal. Pero también hay una señorita que se llama Eva Guerrero. Le manda otros $50. Una señorita muy guapa. La familia, Carlos.